Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, muchas de ustedes siempre me preguntan cómo hago o cómo hice para poder hablar inglés. Quiero aclararles que todavía no puedo hablar inglés, pero sí he utilizado varios trucos o varias formas que me han ayudado muchísimo a aprender a hablar inglés, aprender a escuchar, aprender a escribir. Y quiero compartir estas pequeñas cosas que me están sirviendo aún a mí a mejorar cada día y aprender súper, súper, súper rápido esta, no sé, nueva lengua que es para mí. Porque la verdad no está tan fácil, no está tan fácil y lo hablo por mí. Pero con estos tips que les voy a dar, les juro, les aseguro que se les va a hacer súper más fácil aprender a hablar inglés. Así que vamos a comenzar. Bueno, mis amores, muchos de ustedes me han preguntado en varios de mis Insta Stories que subo, que cómo hago para aprender a hablar inglés, qué me recomiendas, cuáles son las formas más fáciles, más rápidas y bla, 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 bla. Así que bueno, hoy les voy a contar varias aplicaciones que yo utilizo y varias formas en las que yo personalmente me siento como más segura de aprender más rápido inglés, de aprender a hablarlo, a escribirlo, a escucharlo también, que bueno, esa es una de las partes más difíciles, pero les voy a dar todos mis tips, darles todos mis secretos para que ustedes puedan aprender a hablar súper rápido el inglés. Así que bueno, si quieres saber cuáles son, vamos a comenzar. Bueno, mis amores, esta aplicación se llama Kahoot.com, como ustedes pueden ver aquí. Y usualmente siempre la busco en Google. Y esta aplicación es una aplicación que se me hace muy divertida. Ustedes pueden interactuar con otras personas, pueden aprender varias diferentes formas del inglés, como son verbos, como son como el presente perfecto y todas esas cosas, todas las reglas o toda la gramática que tiene que ver con el inglés, que a veces es muy difícil. Pero aquí existen varios juegos, como ustedes pueden ver. Hay como juegos de matemáticas, juegos para leer historias y muchos otros juegos más que son muy buenos. Puedes jugar con personas que están en otros países y también desean aprender a hablar inglés. Y también ustedes pueden crearse, como les dije, su propia cuenta y pueden jugar en esta parte como a cuatro diferentes maneras. Puedes utilizar Kahoot como un profesor, como un estudiante, como les había dicho, como a social, como persona social, como de afuera o como del trabajo. Si es que tú escoges, por ejemplo, como un estudiante, te va a decir que si es que quieres cargar tu cuenta con Google, con Microsoft o simplemente con tu correo. Y bueno, eso depende ya de tu gusto. Es una aplicación muy buena, yo la utilizo en mis clases de inglés y se me hace muy, muy padre porque puedes escoger tu respuesta, la que tú creas que es la correcta, y aparte de eso te van a dar una como puntuación y es como un reto también, pero al mismo tiempo te vas a divertir muchísimo. Otra de las aplicaciones que se me hace súper, súper divertida también y muy práctica es esta aplicación de Duolingo. Esta aplicación tiene varias como rutinas, emociones, comida, tiempo, como parientes, cosas de la casa, compras, un montón de cosas. Y cada vez que tú eliges algo, por ejemplo, hay niveles. Cuando tú vas pasando cada nivel, Duolingo te deja avanzar, te da coronitas y muchas cosas más. Tú puedes escoger una de las actividades que quieras aprender y vamos a comenzar poniendo empezar. Aquí te salen preguntas, por ejemplo, en este caso dice ¿cuál de estos es una persona? Entonces aquí te va a salir un restaurante, un aeropuerto, una table o
people, que son personas. Entonces vas a escoger personas y pones a calificar. Y aquí cada vez que pones algo diferente, te van a salir como respuestas correctas o respuestas incorrectas. Vamos a elegir una respuesta incorrecta y ves, aquí te sale que es una respuesta obviamente incorrecta. Realmente esta es una de mis aplicaciones favoritas porque cuando voy de viaje o cuando estoy en algún sitio donde tengo que esperar mucho tiempo, simplemente abro mi aplicación y me pongo a practicar. Cada vez que va superando un nivel, las cosas se van haciendo un poquito más difíciles y pues para ti va a ser mejor, así vas a poder aprender más vocabulario y muchas más cosas diferentes. Y así también inviertes tu tiempo de espera en, no sé, nos va bancos o tal vez en un restaurante o cosas así, en algo que te va a servir después. Algo también que he venido haciendo durante mucho tiempo es que ya no veo ni películas ni televisión en español. Eso me ha ayudado muchísimo. Ahora veo películas en inglés, a veces utilizo los subtítulos, pero ya no en español, utilizo los subtítulos en inglés. Once we go, I don't know if we can ever come back. But being apart from you would be way worse than anything you might face out there. I feel like everything is about to begin. Entonces, esto me ayuda a saber cómo se escribe la palabra que están pronunciando, o a veces me pasa que no entiendo muy bien el sonido de la palabra o de lo que dijeron, y al leer la palabra entiendo qué significa o ya puedo saber de qué se está tratando el tema que están hablando. Esto de verdad se los recomiendo al 100%, esto les ayuda muchísimo. Pero si es que ustedes todavía no manejan como un nivel muy alto de inglés, pueden poner una película en inglés y los subtítulos en español, y esto les va a ayudar también muchísimo. Otra de las cosas que me ha ayudado muchísimo, mis amores, es cambiar todo lo que tengo en mi teléfono en inglés. Les voy a confesar algo. Hace unas semanas traía todo lo que tengo aquí en mi teléfono en español. La verdad se me hacía más fácil, podía encontrar las cosas más rápido. Pero aquí existen palabras que la verdad no se usan diariamente, como por ejemplo las cosas que tenemos en la configuración de nuestro teléfono. Vienen palabras como un poco más, diferentes. Y esto hace que mi vocabulario pues vaya haciéndose más amplio. Todas mis aplicaciones cambiaron a inglés. Absolutamente todo mi teléfono está en inglés. Y de verdad esto me ayuda muchísimo. Si tú tienes una tablet, si tú tienes un celular, si es que tú tienes, no sé, tu computadora, te recomiendo que la cambies al idioma al que estás aprendiendo. En este caso sería inglés. Y eso también te va a ayudar muchísimo a que tu vocabulario y al momento de ver las palabras como están escritas, te va a ayudar mucho más a aprender más rápido. Algo también que les recomiendo que hagan es que si es que pueden ustedes rentar libros como de su biblioteca o comprarse un libro por ahí por internet que venga en inglés, que sea todo en inglés. Eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Hay libros que vienen también como en inglés y en español. Eso también es muy bueno. Depende de su nivel de inglés, les recomiendo que pues busquen sus libros. Este es un libro súper básico, yo lo utilizaba al principio. Es un libro donde vienen 500 palabras nuevas en inglés. Puede sonar muy básico, pero de verdad esto les va a ayudar muchísimo. Hay todo, hay frutas, partes del cuerpo de personas, todo lo que es trajes y vestiduras. Hay un montón de palabras que les puede servir muchísimo. Pero si ustedes ya están como en un nivel un poquito más arriba, pueden tener un libro intermedio, como por ejemplo un libro de historias, un libro fácil de leer, pero sí que sea como completo, con que narre una historia o cosas así. Pero si ustedes ya se sienten como en un nivel mucho más alto,
pueden tener un libro ya que sea como de una historia, más con palabras y frases elaboradas o cosas más difíciles para que su vocabulario vaya siendo mucho más amplio. La ventaja de leer libros es que te ayuda muchísimo a saber cómo se escriben las palabras. Tal vez no te ayude mucho tu pronunciación, pero como ustedes saben, en inglés se pronuncia de una manera y se escribe de otra, así que lo mejor es leer libros. Así tú no entiendas lo que dicen los libros, puedes tener tu celular al lado con el traductor y puedes ir traduciendo las palabras que no entiendes y después poco a poquito vas a ir entendiendo cada vez más. Y por último, mis amores, lo que les recomiendo es que boten esa vergüenza y esa pena de hablar en inglés. A mí me pasó. Yo tenía mucha vergüenza de pronunciar malas palabras. Ustedes saben que cuando uno viene de otro país, su acento es diferente. Yo no tengo un acento americano, obviamente, y nunca lo voy a tener. Pero dejen la vergüenza a un lado, el miedo a equivocarse. Hablen, traten de expresarse, digan, no sé, yo mezclo mucho el inglés con el español porque hay muchas palabras que todavía no sé, así que, por ejemplo, cuando estoy hablando aquí en mi casa, hablo como Spanish, que es la mitad español, mitad inglés, a veces mezclo todo, pero eso de la verdad me ha ayudado muchísimo a mejorar mi inglés. Y lo que les puedo decir ahora cómo estoy es que yo recibo clases de inglés en una escuela. Aparte de eso, yo soy voluntaria en una escuela. Por aquí les voy a dejar una foto y también un pequeño videito si es que por ahí lo encuentro. Soy voluntaria en una escuela de niños de preschool, así que me ayuda muchísimo porque paso como 3-4 horas con estos niños. Y pues me gusta muchísimo, hablo con ellos, ellos me hablan y todo el tiempo estoy escuchando y aprendiendo palabras nuevas. Lo que les recomiendo es que practiquen, nunca se den por vencidos, siempre todo gran esfuerzo tiene una gran recompensa. Así que bueno, mis amores, espero que les sirvan muchísimo estos tips. Siempre estoy súper activa en mi Instagram, si es que ustedes quieren consejos o preguntarme cualquier cosa, pueden hacerlo siempre. A veces me demoro un poquitito en responderles, pero tengo muchos chats con muchas de ustedes y ustedes lo saben en mi Instagram, así que pueden escribirme cuando ustedes quieran a preguntarme lo que ustedes quieran. Estos son mis tips, a mí de verdad me han funcionado. Si es que tú tienes otros tips diferentes, déjame saber aquí abajo en los comentarios porque también los voy a poner en práctica. Y bueno, mis amores, espero les guste esta clase de videos. Les muestro todo lo poquito que he aprendido para que ustedes también lo pongan en práctica. No te olvides de pasar por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Aquí abajo están todos los links. No te olvides también de suscribirte a mi canal. Después de suscribirte, hazle clic en esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo y mil gracias por todo su apoyo.